Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro punto de impacto con Semana Movida. Usted habrá visto la semana pasada ya con el voto del vicepresidente Julio Cobos. Todo marcha atrás. Se ha eliminado, o mejor dicho, limitado, tema que vamos a hablar puntillosamente en nuestro segundo bloque, pero se ha limitado ya la resolución 125, que era la que había levantado tanta polvareda con el tema de las retenciones móviles y el campo. A todo esto, uno dice, bueno, vamos a seguir hablando de la política, pero más que nada, ¿cómo va a afectar la economía? Algunos dicen que ya se está reactivando, que vamos a tener una segunda mitad de año. No sé si el doctor José Luis Esper opinará igual o no. Doctor Esper, buenas noches y gracias por venir. Primera pregunta, así como para empezar. ¿Realmente empieza la reactivación ahora? Bueno, nunca estuvimos en recesión, ¿no? Pero caso, ¿hubo un parate de la economía en los primeros meses? Hubo una desaceleración fuerte. Entonces la pregunta sería si este tirar a la basura transitoriamente la resolución 125 implica que abandonamos la desaceleración para ir a una economía que vuelva a crecer muy fuerte. Yo no lo creo eso. Yo creo ¿Por qué? No creo, porque los vientos de afuera, que son los que nos hicieron crecer muy fuerte entre 2003 y 2007, están soplando menos fuerte que antes. Las materias primas han caído algo. En el mejor de los casos no han caído otras, pero algunas han caído. Sí, yo diría, lo que hace esta eliminación o suspensión, limitación, lo que sea, de la resolución es postergar por algún tiempo el momento en el cual Argentina crezca cero, ¿no? O deje de crecer, que es lo mismo. ¿No es demasiado pesimista eso? No, a ver, Argentina va a crecer este año 5.5. Es un muy buen número. Es un muy buen número. Y va a crecer alrededor del 3% a fin de año. Cuando estemos en Navidad, la economía va a estar creciendo 3. El que quiere ver el medio vaso vacío dice, solo 3. El medio vaso lleno es, mire, a pesar del desastre que fue todo el problema político con el agro, a pesar de lo que está pasando en el primer mundo, que no es poca cosa, usted está creciendo 3% en un contexto de un modelo económico que es un mamarracho. Entonces yo diría, le va demasiado bien creciendo 3%. Si el gobierno hubiera insistido con la resolución 125, a fin de año hubiéramos estado, en lugar de creciendo 3%, como yo creo que vamos a crecer ahora, con una economía ya en recesión. En recesión. Bueno, por suerte ese escenario no lo vamos a tener. No, yo creo que no, yo creo que no. Pero algunos dicen también, no se pregunta mejor dicho, si algunas decisiones de inversiones que estaban postergadas o incluso suspendidas ahora van a poder venir en esta segunda mitad del año. No, yo no lo creo eso, no. No. ¿Eso porque desconfían ya del argentino o porque también está mezclado con el ambiente internacional? Bueno, se mezcla todo, la verdad. Argentina ha hecho un estropicio desde el punto de vista político y de expectativas con la pelea con el agro, en un contexto donde la situación internacional todavía no para de agravarse, digamos, ¿no? Las pérdidas bancarias, todos los días aparecen nuevas pérdidas, nuevos bancos que quiebran, nuevos despidos. Ya hay caída en el precio de las materias primas, el dólar se está fortaleciendo un poco. José Luis, ¿tenemos las famosas reservas de 50.000 millones o no? ¿O es todo mentira? No, bueno, oficial, ya no son 50.000, oficial, son menos de 47. La pregunta es, ¿las que publica el Banco Central, sea ¿son? 50, 49, 48, son verdad o mentira? Yo creo que son verdad. Ajá. Ahí no hay mentira, te diría. Estamos discutiendo cuán líquidas son, pero las reservas están. Lo que es interesante decir, el Banco Central hace mal en no publicar en qué invierte las reservas. Nosotros sabemos que hay 47.000 millones de dólares de reservas, pero nunca se publica en qué se invierten. Bueno, ¿en qué están? ¿Cash? ¿Hay depósitos en euros, hay yens? ¿Qué hay? Cuando se dice que el central sale a comprar dólares o para frenar el dólar, ¿eso sale de las reservas o sale de otra caja, un flujo diario? ¿De dónde sale? No, es así de simple. Porque son grandes sumas. En Argentina rige un tipo de cambio más o menos fijo, 3, 3.17, 3.05, es más o menos fijo, digamos, ¿no? Por lo tanto, a ese dólar el Banco Central compra todo lo que le ofrecen y vende todo lo que le piden. Entonces, pero con eso no se tocan reservas. Sí, bueno, cuando el Banco Central compra dólares está aumentando las reservas. Cuando el Banco Central las vende, pierde reservas. Pierde reservas, o sea que sí, sale. Cuando las vende, pierde reservas. Por eso eran 50.000 al principio de año y son 47. Yo recuerdo hace un par de semanas cuando Néstor Kirchner salió a defender el hecho de que el Congreso, tenía que sancionar afirmativamente el tema de las retenciones. Decía, bueno, ¿y dónde vamos a sacar la plata para pagar la deuda? ¿Y ahora dónde vamos a sacar la plata? Bueno, a ver, todo lo que hizo el kirchnerismo respecto a las retenciones móviles fue absolutamente esquizofrénico. Solamente en gente que está mal de la cabeza cabe lo que hicieron. Por lo siguiente,
Dentro del modelo productivo, la recaudación creció 270 mil millones de pesos. 270 mil millones de pesos el aumento de la recaudación que tuvo el modelo productivo, que casi lo comandó Kirchner. O sea, el kirchnerismo tuvo 270 mil millones de pesos de aumento de recaudación. Si uno le suma las que había, lo que había de recaudación en el 2001, 2002, hoy el Estado recauda 350 mil millones de pesos. 350 mil millones de pesos y no hay superávit fiscal, no hay plata por hospitales, no hay plata para Gaza. O sea, ¿qué hicieron con la plata? Primera cosa. Después, las retenciones móviles iban a significar, en el mejor de los casos, solo 6 mil millones de pesos, contra 350 mil que ya recauda el Estado argentino. Eso de hacernos creer a nosotros que si no había retenciones móviles el país se derrumbaba, solamente cabe una cabeza enferma. Porque insisto, el gobierno todavía no nos explicó qué hizo con 270 mil millones de pesos de aumento de recaudación, o lo que es lo mismo, qué hace hoy con 350 mil millones de pesos que recauda. No puede ser que nos digan que si no hay un aumento de impuestos más, porque en definitiva fue eso lo que se decidió con las retenciones móviles, el país incendia. Primero nos deben explicar por qué el país no tiene un mega superávit fiscal para comprar empresas públicas, si quieren, con recursos genuinos, para que haya gas en los hospitales, para dar mejor educación, para que haya seguridad. Así que es todo mentira lo que dijo Kirchner. Otro de los temas que se está por hablando... otro lado, Kirchner fue el líder del default de la deuda, así que pagar la deuda externa, ¿qué deuda externa vamos a pagar? Está todo defaulteado. Bueno, pero también dicen que el hecho de nosotros habernos desprendido del FMI y endeudarnos cada vez más con Venezuela nos está haciendo más caro. ¿Esto es así? Sí, claro. La deuda con el fondo era de 4% anual con Venezuela. Ya Chávez nos está apretando al 14% anual. ¿De 4 a 14? Sí. ¿Y dónde está el negocio ahí? Es ideológico. Ah, para Chávez. No, no es ideológico. Bueno, y para Chávez también, pero claro, es ideológico. Es un tema ideológico. Yo quiero sacarme encima al fondo, odié toda la vida al fondo. Yo soy... Bueno, además no nos controlan, cosa que el FMI nos controlaba y Chávez. Sí, eso nos es controla. Importante también, para hacer muchas de las cosas que se están haciendo hoy sería difícil hacerlas con la tutela del fondo, ¿no? Se vienen ahora aparentemente algunos aumentos de tarifas, electricidad, de gas, por ejemplo, y también un aumento de salarios si es que se está reuniendo dentro de poco el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Sí. ¿Cómo va a repercutir esto en la economía, en la gente? Bueno, mucho mejor la gente no va a estar, a pesar de que a lo mejor en el corto plazo perciba el aumento de salarios o la suba del mínimo no imponible, porque la inflación no va a ceder con este programa que piensan hacer para relanzar el gobierno desde el punto de vista político. A ver, Argentina llegó a este punto, 10 de marzo, 11 de marzo de 2008, previo a las retenciones móviles o cuando se lanzaban las retenciones móviles, como consecuencia de muchas de las cosas que ahora se van a anunciar que se van a hacer. O sea, los salarios en dólares de Argentina hoy ya son superiores a los de noviembre de 2001. O sea, hubo un salariazo acá. Y sin embargo tenemos 30% de inflación. Van a dar más aumento de salario. O sea, que por más que aumente un montón el salario... Van a dar más aumento de salario. Fiscalmente. Fiscalmente Argentina está muy mal. O sea, no hay espacio para ley de inmovilidad de las jubilaciones, por ejemplo. O sea, que el gobierno sea consciente. El gobierno tiene una presión impositiva hoy sobre el sector que está en blanco salvaje y no tiene un peso de superávit. O sea, lo que se dice ayer en la conferencia de prensa que hemos transmitido es una visión mentirosa y parcial de la cosa pública. ¿Por qué? Porque cuando se habla de superávit en la Argentina, desde el gobierno se excluye el pago de intereses y no se incluyen las provincias. Entonces, claro, es como decir que lo que gana una empresa es lo que factura de ventas. Pero además en los últimos meses ha bajado mucho la transferencia a las provincias que le corresponde ya por ley. Sí. Eso sí, un 23% menos, creo. Sí. Otra de las cosas por las cuales no tenemos ese... Pero cuidado, María, porque acá las provincias también mienten. No es que el gobierno se está quedando con plata y viola la ley de coparticipación. Pero dicen que sí, ojo. De hecho, Córdoba creo que va a hacer una presentación. No, van a hacer una presentación por toda la plata que dice Córdoba que le deberían haber dado y no le dieron. Pero violación de la ley de coparticipación no hay. Lo que hay sí es que los impuestos coparticipados están no creciendo o cayendo. Entonces, obviamente, les caen las transferencias. Y las provincias están que trinan porque el gobierno, al recaudar tanto por retenciones como es un impuesto que no va a las provincias, las provincias están en el peor de los mundos. Porque, por ejemplo, Córdoba paga retenciones como loco. Pero no... Como consecuencia de lo cual hay un montón de productores agropecuarios que no pagan ganancias, que sí se coparticipa. Pero son dos cosas diferentes. No es que el gobierno está violando de manera grosera la ley de coparticipación. Algunos dicen eso. Hay un eso, espacio... ¿eh? Ojo. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, la institucionalidad argentina y particularmente lo que tiene que ver con la relación de las provincias y la nación es un desastre. Y da espacio para que todo el mundo le reclame plata a la nación, ¿no? José Luis, sigue aumentando mucho el gasto público y no tanto los ingresos. Sí. Esta es una de las causas también por las cuales el superávit no nos cierra. Claro. Y el hecho de que tengamos tantos subsidios, digamos que empeora la cosa, ¿cómo viene el tema?
porque el subsidio sigue aumentando. Yo insisto con esto. Argentina hoy, el Estado argentino recauda 350 mil millones de pesos al año. 350 mil millones de pesos al año y no tiene superávit. Quiere decir que gasta eso. Es un delirio. Yo creo que no nos damos cuenta todavía, pero lo que ha hecho el kirchnerismo en materia fiscal, en otras cosas fue también peor, es realmente espantoso lo que ha ocurrido, no nos damos cuenta. Pero ¿de dónde van a sacar plata el día que tengan problemas fiscales en serio? Si ya la presión impositiva sobre el que está en blanco es salvaje. En Argentina el que está en blanco paga el equivalente a 45 puntos del Producto Bruto de recaudación, igual al G7, los 7 países más ricos del planeta. Es un delirio que un país pobre tenga un sector grabado a la misma tasa a la cual se graba en los países ricos, que además devuelven la plata con bienes públicos, ¿no? Porque no es que... No es nuestro caso. O sea, ¿nosotros qué tenemos? En los hospitales no hay gas, los chicos se mueren de hambre, la inseguridad es rampante. Los ministros de justicia, los ministros de seguridad de la provincia de Buenos Aires, me dan gracia, comentan, en lugar de poner orden y evitar que a la gente la maten por la calle, comentan lo que va pasando. Lamentablemente Luis, vuelve como bienes públicos en los países desarrollados. Acá no. Un poco para ir finalizando esta parte, sí. Al menos... dicen que siempre Néstor Kirchner ha manejado la economía, tanto en la provincia de Santa Cruz cuando era gobernador como cuando él era presidente. Hoy en día se lo ataca con que no deja gobernar a su mujer. ¿Qué tan mal le hace Néstor a Cristina? Bueno, la verdad no sé. Yo creo que... Yo no estoy de acuerdo con que Kirchner sea el que gobierna y ella es un Muppet, un títere. No, no. Yo creo que los dos piensan muy parecido y se están turnando. Yo no lo veo a eso, ¿eh? No creo que Cristina fuera tan diferente si no existiera un Néstor Kirchner, no lo veo, no estoy de acuerdo. O sea, que ella así como tampoco estuve de acuerdo nunca con que el Muppet era él cuando era presidente y ella era que la que se gobernaba. Se decía al principio, ¿no? No, claro, se decía bueno. Que era un chirolita, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Se decía que en realidad era el chirolita de Duhalde. Claro, pero bueno, en su momento también se decía que la que tenía la manija era ella por el carácter que tiene. Yo creo que hoy tampoco, yo no me la creo eso. Creo que la gente que está gobernando, los que gobiernan, salvo alguna excepción, como podría ser de la Rúa, ¿no? Donde de la Rúa sí daba la sensación de una gran falencia en la toma de decisiones, pero no me parece que Cristina Kirchner hubiera hecho las cosas muy diferente sin la presencia de Néstor Kirchner. Carlos Fernández, ministro de Economía, ¿puede tener un buen desempeño de aquí en más o no? No, los que gobiernan y manejan todos son los Kirchner. El gobierno político, el Ministerio de Economía y el Banco Central lo manejan los Kirchner. Todos los demás son meros ejecutores de sus decisiones. No hay ninguna autonomía de parte del Ministerio. Incluso ahí a Guillermo Moreno, el famoso secretario. Sí, claro. Yo no... Cuando yo veo que dicen que Guillermo Moreno va a renunciar, va a ser malo la película. Guillermo Moreno es Kirchner, o son los Kirchner, o es los Kirchner. Así que no tiene sentido la discusión. Si Moreno es Kirchner y Kirchner gobierna, primero, ¿cómo se va a ir Moreno? ¿Por qué se va a ir? Y si se fuera, nada cambiaría según vos. No. Cuidado que Moreno creo que ha sido un desastre para controlar la inflación, ha sido un fracaso absoluto su política, pero ha sido muy eficiente para los planes kirchneristas para evitar que la deuda aumente. Porque al dibujar la inflación, que es delictivo lo que está haciendo, obviamente, evita que la deuda pública crezca. Ojo, por eso pero lo dijo una vez Cristina en el exterior, que lo confesó. Claro, no sé si se habrá dado cuenta de eso. Ojo, momento. Argentina sigue defaultando la deuda y en parte por eso no tiene acceso al mercado de capitales, pero Moreno es muy eficiente para los objetivos de los kirchner. No veo que se vaya a ir fácil. El comisario de los precios. José Luis Espermil, gracias por estar conmigo esta noche.